Y cerramos con esa noticia que comentábamos al principio, bonita, mascotas, co-mascoting, una actividad organizada por Comarcal Televisión Cayetano Montiel. Esta mañana ahí todos pasaron por Pizzería Colón para poder llevarse su pizza, la afrodisíaca esa que te está esperando a ti ahora, Cayetano. Pero bueno, ahí vemos a todo el personal de Comarcal Televisión disfrutando de esta ruta que se ha desarrollado por toda la ciudad. Ahí veíamos el canario, es que podía ir con cualquier mascota. Uh-huh. Unos llevaban un canario, otros llevaban su perrito, otros llevaban su gato. Bueno, pues 200 personas, la patrulla canina, también para acompañar a los participantes. Ahí está el proyecto Amar de Ambulorca, que también ha participado en el proyecto, Limusa, que también han participado, para que, bueno, pasar una velada bonita, una jornada esta mañana importante por toda la ciudad, con la aplicación de Marco Topo, ese personaje que te va descubriendo diferentes enclaves de la ciudad de Lorca, y bueno, pues una jornada Cayetano Montiel entretenida. Sí, la gente amante de las mascotas, evidentemente, es un éxito y además es una iniciativa de Comarcal Televisión, creo que es el segundo año. Segundo año. Segundo año, fíjate, pues que esto cada vez son más las personas que se animan a esta actividad, pues cuando menos llamativa y bonita. Yo no soy muy de mascotas, sinceramente, pero si tuviera una, pues también la paseaba con este tipo de marcha. Aunque el año que viene igual me animo con un pájaro. Oye, pues mira, ¿por qué no? He visto el pájaro ahí y me ha gustado. Un pájaro, una ardilla. ¿Qué tienes? ¿Un colorín o un gorrión? Un gorrión, lo que tú quieras, vale, claro, perfectamente. Por saberlo. Lo que tú quieras. Hemos visto también a los perros guía que iban al principio. Ahí vemos también la unidad canina de la policía local que ha participado. Y los perros guía, de personas invidentes también, importante. Y los pequeños, cómo se le han pasado en grande rellenando ese mapa de Marco Topo que tenían que ir recorriendo todos y cada uno de los enclaves bonitos. Y luego, claro, había que refrescarse, había que dar un poquito de fruta, de zumo, de agua, refrescarse después de un trayecto, de un recorrido en el que han disfrutado los pequeños y los no tan pequeños. Y además el tiempo ha acompañado porque no ha apretado el sol, hacía calor, pero por lo menos no ha apretado el sol y ha sido una jornada entretenida y maravillosa y otro éxito en todos los sentidos. Pues enhorabuena para esa iniciativa de esta casa de Comarcal Televisión, Ángela Ponce, todo el equipo que conforma esta casa, que bueno, pues han hecho posible esa ruta, esa marcha canina con las mascotas, co-mascoting de Comarcal Televisión.